La gente que estamos aquí estamos en huelga por mejores salarios, por justicia para todos los trabajadores, y necesitamos que nos igualen nuestro salario y que tengamos otras oportunidades mejor. My wages were cut and my workload was pretty much doubled, and it was just really difficult to feel like I was being appreciated at work. How's everybody doing? Woo! Do we want to pass it over to hear from one of the strikers about what this is all about? And hear from a couple other folks who came in from out of town. Buenos días a todos. Estamos aquí para obtener mejores sueldos y también para las represalias de las compañías con nuestros compañeros también. A mí me impacta, la verdad, es un sueldo muy bajo. La verdad, yo soy madre de 4 hijos. Y soy soltera y la verdad no alcanza para nada, la verdad. Pues si compro una cosa, no va a comprar la otra. Siempre anda uno mediando, ¿me entiendes? I believe in justice. I'm a future police officer and I'm trying to help my people here who have been struggling. I heard some people have been here working for 8 years for the companies and they haven't gotten a raise. They don't have a day off in order to spend with their kids. And I believe that should change because this is America, you know, where dreams come true, and some people can't pay their bills. Esperamos que les toque el corazón a los de Target y se fijen un poco en nosotros. Las condiciones son un poco pesadas porque anteriormente eran 5 personas y actualmente somos 3. Entonces el trabajo es más presionado. Y pues trata uno de hacer lo mejor que se puede. Okay, vamos, tenemos esto para presionar a la gente que tiene el poder y que ellos sepan que no estamos solos, que estamos haciendo algo por nuestro cambio de nuestras vidas y que tienen que ver que no somos gente que estamos aquí invisiblemente, no, participamos en este estado y tenemos nuestros derechos y es lo que queremos nosotros, nuestros derechos, que se nos den nuestros derechos. We've seen a massive rise in the gap between rich and poor in this country. That's what Occupy was about. And I think this is the next stage. You know, Occupy identified the problem. Unionizing is the solution. And that's why I think we need to, everybody who cares about equality, justice in this country needs to support the fight of low-wage workers and to organize themselves. This is something that's gonna affect like future generations. When I look back 20 years from now, I want to know that I was the one that caused the changes. La verdad sí me siento apoyado y respaldado, porque como dicen, la unión hace la fuerza. Yo solo no puedo hacer nada, pero un millón de gente yo pienso que sí. Una de las cosas en realidad le da no tanto por eso, pero también que haya respeto para todos, no nomás para uno. Que haya más humanidad para los demás compañeros, no nomás para mí. Thank you.